Hola, ¿cómo estamos? Pues yo ya estoy de veras muy preocupado. Ya no hay que lamentarse si votamos o no por el PRI. Lo que sí hay que lamentarnos es lo que sea, es lo que hace este simpático y tararara preciso. Ya no sé si decirle pendejete preciso, porque imagínense nada más, ahora con su simpática ley de restringir el internet, ¿a dónde vamos a caer? El internet, que es un espacio, independientemente de que tiene sus altas y sus desventajas, es un espacio pues para crear blogs, para crear polémicas sobre la política que pasa en México y que es libre, pero este tipo ya nos quiere restringir el internet. Este es el PRI del futuro. Esto ya parece de veras una simpática dictadura disfrazada de democracia. Y lo peor de todo es que los demás partidos políticos, ¿qué hacen? ¿Están así con la cara de what? ¿O se ponen a trabajar o qué pasa? Lo peor de todo que nos puede pasar es que aprueben esa simpática ley. Pero ¿sabes cuál es lo feo de todo? Es que este país se maneja por billuyo. Entonces, esto tiene un trasfondo político muy impresionante. Ay, 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 ay. De veras que aunque hagamos marchas, tumbemos Televisa o hagamos lo que hagamos, se va a hacer lo que este imbécil del preciso quiere. Y lo peor de todo fue el que nos tocó, porque no es porque yo haya votado por él, porque yo no voté por él, pero toda la gente que votó por él, yo no sé si nunca les entendió o les quedó claro que después de 70 años de historia del PRI, y ahora que regresó, no nos quedó claro que es una bola de básquet ese simpático partido. De veras que la historia se repite y se repite y todo. ¿Por qué? Porque le creímos a este tontito. Pero bueno, ya me voy. Total, él no sabe leer. Tarata, tarata, tarata. Qué triste está el PRI. Turu, turu, turu.